secretario de Tránsito y Transporte del municipio anunció que ya está listo el plan de movilidad para Florencia. El proyecto contará con una inversión de 95 millones de pesos. En cumplimiento de un fallo judicial, el Consejo de Florencia en pleno aprobó la realización del cabildo abierto para el próximo 16 de mayo. Alcaldesa de Florencia se refirió a los reconocimientos que ha ganado su administración en los últimos días. La mandataria también habló de las gestiones que adelantó en la capital del país. Lucía Vázquez fue designada por el gobernador Germán Medina Treviño como directora encargada del Instituto de Deporte, Cultura y Turismo. Secretario de Gobierno Municipal anuncia que se tomarán medidas judiciales contra las personas que inciden en invadir un lote de propiedad privada en el oriente de la ciudad. Florencianos.com le regala el sitio web para su empresa. Usted solo paga la publicidad.